¿Cómo están, amigos? Soy Julio Barco y esta tarde les voy a leer algunos fragmentos y vamos a conversar sobre el último discurso que acaba de dar Raúl Zurita gracias al premio Reina Sofía. Este premio lo entregan a nivel de todo Iberoamérica y ha sido una oportunidad muy interesante para acercarnos más a la obra de este poeta. En un primer momento vamos a observar que este discurso tiene un homenaje claro al poeta Miguel Hernández. Como ustedes saben, acá tengo un libro de él, justamente es una antología. Como ustedes saben, este poeta pertenece a la generación de 27, vive una etapa bastante convulsa de lo que es España en la guerra civil. Sin embargo, su voz, su toque, su fuego se mantiene y hace una poesía bellísima a pesar de que sufre mucho. Y justamente Zurita conecta con esos versos uno de sus poemas más sentidos y dice: eres la noche, esposa, la noche en el instante mayor de su potencia lunar y femenina. Eres la medianoche, la sombra culminante, donde culmina el sueño, donde el amor culmina. Poema Hijo de la Luz y de la Sombra. Es muy interesante analizar este poema de Miguel Hernández para entender de qué va el discurso de Raúl Zurita. Es un discurso centrado en la idea de la trascendencia y de la descendencia, sobre todo. La trascendencia de la poesía y la descendencia de cómo uno va mutando y de cómo uno va formando parte dentro de del gran río que es la poesía. Pero también habla, por ejemplo, vamos a ver ese fragmento donde habla sobre la violencia de género y dice: hoy, en el Día Internacional contra la Violencia de Género, vengo a agradecer profundamente la enorme distinción que me han conferido al otorgarme este premio que lleva el nombre de Su Majestad. Y expresarles asimismo mi gratitud a la Universidad de Salamanca y a Patrimonio Nacional es un alto honor que entiendo como un homenaje al gran río de la poesía, del cual todos no somos sino pequeños eslabones. Como ustedes pueden ver, la idea de los pequeños eslabones que se van concatenando y van formando el río de la poesía, está presente en el primer poema de Miguel Hernández y además en todo el discurso. En este fragmento vamos a leer lo siguiente. Dice: lloramos, nacemos, caemos en batallas que no eran nuestras. Miramos los deslindes cada vez más nítidos de las capitales del dolor, como las llamó Paul Éluard. ¿Se acuerdan que Paul Éluard es un poeta surrealista francés que él escribe este libro donde justamente habla de la poesía también como un acto de vanguardia, como un acto que interviene en la realidad? Y entendemos que si el amor culmina es porque nos fue dada esa piedad por cada detalle del mundo, por esa hoja que cae y por esa hoja que brota, por el olor que deja la lluvia en los árboles, por ese ser que nace abrazado a la cruz de su cuerpo, que es el mismo cuerpo en el que morirá crucificado. Zurita nos está expresando el dolor, expresando este mundo crítico que vivimos, este mundo que está convulsionado por todo tipo de problemas, tanto ambientales, políticos, desigualdades sociales, etc. Sin embargo, el humano pertenece a ese gran todo que también es la naturaleza. Y la idea de que está crucificado en su cuerpo y que su cuerpo se da finalmente su última degradación y muerte, ¿no? Esa idea es muy interesante en Zurita, ya que acuérdense ustedes que este poeta Zurita está muy conectado con toda la tradición de la poesía de Dante Alighieri, con la cual, por ejemplo, dialoga mucho, y con la poesía de la vanguardia. Con estas dos ideas y con otro tipo más de experimentalismo de vanguardia va a generar un arte poético muy interesante. En este fragmento leemos lo siguiente: acosados por la deriva de una historia de la que todos somos parte y que no ha cesado de exhibir su violencia, su impiedad, su crueldad, su indiferencia, en este minuto hay una balsa con inmigrantes naufragando. En este minuto hay alguien que muere frente a una frontera cerrada. En este minuto, en algún lugar, hay una ciudad que está siendo bombardeada. Y entendemos entonces que la tarea no era escribir poemas, ni pintar cuadros, ni componer sinfonías, sino hacer de la vida una obra de arte, el más vasto y hermoso de los cantos, la única gran sinfonía frente a la cual valía la pena luchar y morir. No fue así, y ese fracaso lo arrastra todo. No construimos el paraíso, no hicimos de este mundo un nuevo mundo. No fue la vida nueva. Estas ideas muy interesantes nos remite a lo que les comentaba sobre la capital del dolor de Paul Éluard, de cómo las sociedades son convulsas y de cómo el arte, desde la etapa en la cual Zurita pertenece y en la etapa en la cual vamos a observar
que nacen en las vanguardias, es una poesía que intenta cambiar la vida, que no se queda solamente dentro de lo que podría ser un aula de clases, sino que interviene en la sociedad. Por eso Jesuita es un poeta vanguardista, ya que él ha tomado la geografía chilena como un pretexto más para entenderse con el mundo, para explicar su esencia, su dolor y también el abandono, lo temporal que puede ser esta naturaleza frente a la vida tan finita de los seres humanos. En el siguiente verso, en el siguiente fragmento leemos: pero es precisamente ese paraíso, ese nuevo mundo, esa vida nueva, la razón de ser de todos los poemas, de cada verso, de cada una de sus sílabas y letras. Cada uno es el puerto de llegada de un río inmemorial de difuntos que terminan en nosotros y donde nuestras palabras vivas van recogiendo el coro infinito de las palabras muertas. Es muy interesante esta idea, ya que es lo que les comentaba sobre la ascendencia, descendencia, que tiene que ver con cómo la poesía es un gran río de voces, de homenajes, donde un poeta nace por otro y por ende hay una comunicación con los difuntos. Esta idea va a estar más clara en el siguiente fragmento. Leamos: hablar es hacer presente a los muertos. En ese sentido, Zurita y la poesía en general es una forma esencial, una forma más aguda de hablar y de conversar, ¿no? Si ustedes ven la palabra conversar, tiene una connotación, ya que el verso tiene que ver con el diálogo. Hay un diálogo cuando leemos la poesía, porque nos leemos en la poesía, leemos a los poetas en nosotros mismos, y hay un diálogo que hace presente a los muertos. Esto me recuerda al discurso que da el poeta también y académico Valéry, cuando también recibe un homenaje en la Academia Francesa de las Letras, donde va a decir algo muy parecido acerca de los difuntos y acerca de nuestra relación con ellos y de cómo, por ejemplo, los que somos lectores somos también dueños de todo un pasado y por ende nuestra forma de hacer que ese pasado viva es leyéndolos y absorbiendo toda su esencia. En la siguiente parte leemos lo siguiente: morimos en nuestras lenguas madres y volvemos a nacer en ellas. Esa es la demencial apuesta de la poesía. Ojo, esta idea es muy interesante, ¿no? La vuelvo a repetir: morimos en nuestras lenguas madres y volvemos a nacer en ellas. La vida y la muerte en la poesía, como en la naturaleza, como si la poesía misma o la naturaleza de la palabra sea también la naturaleza que va cambiando, va mutando. En ese sentido, dice después Zurita, ella no puede derribar una dictadura ni curar una pandemia, pero sin la poesía nada es posible, porque la esperanza de un nuevo día está inscrita en lo más imperecedero del sueño humano. Es muy interesante esta idea, ya que nos permite observar y nos permite entender una respuesta de por qué hacemos poesía y una respuesta frente a las grandes interrogantes que ya se hacían los filósofos y los poetas en el siglo pasado y desde siempre, ¿no? ¿Para qué poesía en un tiempo tan abrumador, donde hay pocas posibilidades de existir más allá de ciertas regiones y con muchas indiferencias y desigualdades? Justamente para ello, para provocar ese diálogo, para provocar esa apuesta hacia el sueño humano. Y recuerdo acá estos versos del poeta Hölderlin, que dice que soñando somos dioses y pensando somos limitados, somos mortales. Entonces ahí está la apuesta de la poesía, llevar la palabra hacia un viaje más infinito. Finalmente, Zurita lee un poema a modo de cierre, donde dice lo siguiente: de ese que te mira mientras duermes, apenas un gesto y la fiebre, apenas quizá una mano, esa que tomó por primera vez la tuya emergiendo por un instante desde el temblor de sus manos. De ese estos escombros que se desmoronan siempre, que caen siempre. De ese tal vez sus pómulos y la marca de un dios menor que sigue quemando su mejilla. Esta idea de quemar la mejilla es muy interesante, ya que sabemos por la historia de la poesía de Zurita que tuvo él una apuesta en la época de la dictadura de Pinochet, que mató a tantas personas, que cambió la realidad que vivía Chile en ese momento, y Zurita frente a ello decide pues quemarse una mejilla como un acto de vanguardia, de performance, que también muestra la crudeza y el dolor que es la poesía, ¿no? Que la poesía puede abrir y puede mostrar. En ese sentido, Zurita me recuerda mucho a Vallejo también, que es un poeta que habla también del dolor, porque precisamente quiere hablar del humano, y el humano en la realidad, así como goza, sufre. Y luego dice: de ese quizás solo esta ruta llorosa y perdida que tomó el camino hacia tus brazos, de ti la gloria que
De ti la gloria del primer día clavado para siempre y el fulgor de tus ojos mirando afuera la intemperie nevada de las montañas. De ti la feroz mañana imprescriptible en que babeantes ante tu belleza las fieras sanguinarias no sabían si amarte o morderte. De ti la fidelidad de un día que cae, de un cielo y de un mar que caen, de un hombre de espaldas estrechas que cae y que suelta su mano de la tuya para que tú no caigas, para que no se derrumbe la invalidez de su noche sobre tus estrellas. Con este poema se despide del discurso Raúl Zurita y solo me queda también despedirme de ustedes y espero que haya servido esta reflexión para entender más de qué trata y de qué modo enfocó su discurso último el poeta galardonado este 2020, Raúl Zurita. Y no quiero terminar esta presentación, esta reflexión, sin leerles una parte de este libro, que es justamente de donde toma ese poema maravilloso que al inicio cita. Y les leo la última parte, que también da una idea de la descendencia que hay en el humano mismo, ya que cada humano es consecuencia de miles y miles y miles y miles de humanos, y cada poema es consecuencia de miles y de miles y de miles de poemas. El poeta Miguel Hernández nos dice lo siguiente: no te quiero a ti sola, te quiero en tu ascendencia y en cuanto de tu vientre descenderá mañana, porque la especie humana me han dado por herencia, ¿no? La humanidad somos todos, de alguna forma. La familia del hijo será la especie humana. Con el amor a cuestas, dormidos y despiertos, seguiremos besándonos en el hijo profundo. Besándonos tú y yo, se besan nuestros muertos, se besan los primeros pobladores del mundo. Y con esa idea termino esta corta presentación. Besándonos, leyendo poesía o besándonos, se besan todos los hombres de la tierra, se besan todos los seres, y quizá esa sea la apuesta más absolutamente maravillosa del arte poético. Poder conectar nuestras subjetividades pequeñas con el infinito universo de las palabras, de los lenguajes, de la mente y de todo lo que el ser humano abre desde el arte de la poesía. Yo soy Julio Barco y pueden seguir mis seminarios buscando en YouTube Julio Barco Seminarios y pueden leer mis seminarios dedicados a Verástegui, dedicados a Blanca Varela, a Pizarnik, a Carmen Berenguer, etc. Conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Nos vemos.